Bueno, estamos aquí en la pista de calentamiento del Estadio Lubniki de Moscú y aquí vamos a ilustrar la crónica de la previa de la tercera jornada de este Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF. En esta tercera jornada vamos a tener especial atención con los obstáculos, los representantes, Ángel Mullera, que viene de España, Sebastián Martos y Roberto Alain, y también a la calificación del disco con Fran Casañas y Mario Pestán. Dando una plática. Bueno, pues estamos aquí Robert y yo, que mañana tenemos la eliminatoria del 3000 obstáculos a partir de las 8 y 10 hora española, la podréis ver en Teledeporte. Y bueno, aquí haciendo un calentamiento hoy, 30 minutitos, unos abdominales y unos estiramientos para llegar mañana bien. Ahora vamos a meternos en un poco una bañera de hielo y ya para el hotel, a ver si descansamos, comemos y echamos una siesta y descansamos por toda la tarde y toda esta noche, a ver si mañana podemos hacer algo grande y meternos en la final, que yo creo que es para lo que hemos entrenado todo este año. Y nada, poco más que decir, le paso el relevo a mi amigo Robert. Sí, pues nada, eso, mañana nuestro objetivo es estar en esa final del Campeonato del Mundo. Yo creo que si corremos en nuestras marcas, al ser por la mañana la gente no está tan activada, igual no está tan bien. Entonces, nada, el objetivo está en la final, está entre los mejores y nada, a tope, y a ver si tenemos un poquito de suerte con las series también.